Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. El día de hoy vamos a trabajar con Python. Seguimos trabajando con NumPy. Y hoy vamos a revisar pues qué tanto podemos jugar con las dimensiones de un array, ¿no? Bueno, aquí hay que distinguir la forma, el shape y la dimensión, ¿no? Entonces, vamos a la computadora y empecemos a trabajar un poco esta parte. Para ver de qué estamos hablando, ¿no? Vamos a la compu. Entonces vamos a importar NumPy como todas las otras veces. Más grande, ahí está. Entonces vamos a pintar un array. Entonces, ¿cuántas dimensiones tiene este array? Este array tiene dos dimensiones, ¿cuál es la diferencia? Que tenemos dos dimensiones, pero si le pedimos shape, lo que nos dice es: tienes dos dimensiones. La primera dimensión es 2, que tiene dos elementos, ¿no? Es decir, esta lista que estamos convirtiendo en un array tiene dentro dos elementos, pero cada uno de esos dos elementos tiene a su vez cuatro elementos, ¿sí? Entonces ese es el shape, la forma. Y el número de dimensiones pues sigue siendo 2. Por ejemplo, si hiciéramos sola lista, pero aquí vamos a meter como un parámetro limerín Entonces A2 tiene 5 dimensiones. Entonces el argumento es nd min y le metemos ahí, ¿no? Pero el shape, ¿cuánto es? 1, 1, 1.
todos uno. Pero finalmente el elemento interno es este que tienen los cuatro elementos, ¿no? Ok, ¿qué vamos a hacer con esta función shape? Podemos, por ejemplo, aplanar o hacer gordos los distintos arrays, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que sea un array de la lista del range de 0 a 200, ¿les parece? A 3 es un array así, que tiene ¿cuántas dimensiones? Una, y tiene shape. Shape 200, ¿no? Ok, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, podemos pedirle que cambie la forma, ¿no? Por ejemplo, tenemos 200 que sean, por ejemplo, 2,100. Y entonces tenemos, nos lo separa en orden. Los primeros 100 elementos en un array y los otros en otro, ¿no? Si le pedimos que sea de 3, si le pedimos 300, a ver, ¿qué nos va a hacer? Primero se va a atorar, ¿no? Va a decir, ¿qué me está pidiendo este 4? Entonces, si no puedo meter 200 en un 300, ¿no? Entonces, digamos, de 450, ahora sí, ¿no? Mete, o sea, tiene que ser regular la cosa, ¿no? Entonces, los dos elementos del shape tienen que ser tienen que completar todo la cantidad de elementos que tiene nuestro array original, ¿no? Entonces, si ponemos 5 de tamaño 40, ahí están, ¿no? Y ahí podemos seguir jugando, ¿no? Ahí tenemos ese array, digámosle que este es el A4. Entonces, A3 sigue siendo de la misma forma, y A4 tiene la forma que le pedimos y tiene 2 dimensiones, ¿no? ahí está. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar la dimensión de este, a ver, hagámoslo con uno más chiquito. A ver, A5 va a ser el np.array de la lista del range de 12, por ejemplo, o de 13. Entonces, vamos a cambiarle a A5 la forma que sea 2, 3. Perdón, 2, 3, 2. Entonces, cada elemento tiene
dos entradas, pero son dos arrays, dos listas, ¿no? Que contienen tres listas que contienen dos elementos, cada una de esas tres listas. Entonces vamos a llamarle a este A6. Entonces este ya es de tres dimensiones, ¿no? Tiene tres dimensiones y viene shape 232, ¿no? Entonces por ejemplo, podemos aplanar también, ¿no? O sea, si tenemos nuestro A3, ese es el A3, el A4, el A4, ¿cómo lo aplanaríamos? Podemos hacer reshape menos 1. Y ya nos lo pone como uno de una sola dimensión. Entonces este, si este es el A7, A7 tiene shape 200, ¿no? Tiene dimensión. Entonces lo aplanamos. Por ejemplo, hay una función que se llama flatten, por ejemplo, a ver si la intentamos con el A6, A4, perdón, o sea, el A4 tiene esta forma, y si le pedimos que lo aplane, otra vez nos avienta el array plano, ¿no? Entonces este es, por ejemplo, el A8. Entonces A7 es el reshape y A8 es el aflatten. Y podemos preguntarle si A7 es igual a A8, ¿no? Y lo hace elemento por elemento, ¿no? Y sí, es exactamente la misma cosa. Bueno, también podemos usar los arrays para iterar, ¿no? Entonces, si tenemos un array como el A4, si le ponemos, por ejemplo, por i en A4, print algo fácil, $30, ¿no? Entonces solo me va a poner 5 bolas. ¿Por qué? Porque en el primer nivel A4 solo tiene 5 elementos, ¿no? Nuestros 5 arrays. Ahora, si le ponemos, nada más agárrate el elemento 0, ahí nos va a pintar los 40 o no sé cuántos teníamos, ¿no? Entonces hay formas de, dependiendo de qué es lo que necesitemos, ¿no? Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, formar por ejemplo, hemos hecho antes
arrays de ceros, ¿no? Entonces, np.0 ceros, y aquí podemos darle un shape distinto, ¿no? Por ejemplo, 2, 3. Y si quisiéramos actualizar esto con algún proceso, digamos, tenemos que poder acceder a cada uno de esos elementos o de una de 3x3, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que son tres procesos que parten de cero, y entonces vamos a llamarle esta C de cero, y entonces para I en C hacemos así, solo nos va a pintar tres olas, ¿no? Entonces, si quisiéramos para cada elemento asignarle algún valor, o actualizar alguna cosa, ¿no? Que esa matriz represente, por ejemplo, una imagen, ¿no? Que queremos dibujar por ejemplo, cuando hacemos autómatas celulares, ¿no? Pintamos una matriz de puros ceros, y luego esa la vamos actualizando, ¿no? Con algún proceso que puede ser aleatorio o dependiente de alguna cosa. Pero aquí, pues, simplemente hagamos alguna cosa, ¿no? Entonces, para no nos basta la INC, podemos hacer un anidado, ¿no? Entonces, para I en C y para J en I, vamos a pintar, por ejemplo, hola, y nos pinta un montón de olas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer que sea más interesante? Podemos hacer que J sea igual a J entonces, ¿quién es ese? No, porque aquí no estoy haciendo esto. Vamos a hacer C, T y J. ¿Sí? C y J. Va a ser. Tenemos que irnos a los índices, ¿no? Entonces ese lo podemos hacer con la longitud de la C, ¿no? Entonces, for I in range de len de C, ¿no? Y luego para J en el range I, por ejemplo, o a la J, a la
J más 5. Entonces ahora sí, viene C. Cambiamos la C a que fuera una cosa de este estilo. 1, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 4, 6. Listo, lo hacemos así. Y volvemos a dar la C. ¿Quién es C? Ahí está, ahora sí, 2, 1, 2, 4, 2, 4, 8, 4, 8, 16. Ahí está. Entonces, podemos utilizar una matriz de por ceros para ir actualizando valores en algún proceso discreto, por ejemplo. Ahora, no se podrá hacer esto más sencillo. Entonces eso me imprime todos los elementos, ¿no? Accedemos a cada uno de los elementos. Entonces si usamos la C que teníamos antes, podemos actualizar nuestra C0. Entonces C0. Podríamos dar un cero. A ver. Por in print y ajá, me muestra dónde está el índice. ¿Cuál es el valor, ¿no? Entonces, si yo le pido esto, me da nomás el índice. Entonces, podemos ponerle aquí for i in np enumerate de c0. Que vamos a hacer es al C0, en donde en el I0 lo vamos a escribir como
vamos a cambiar el valor, ¿no? Entonces en el I1 lo vamos a cambiar a lo que tenga la X. Dice que no puedo. Ajá, no puedo escribirlo de esta forma. No puedo acceder a él de esta forma. Entonces, si yo hago, por ejemplo, esto. Ahora sí. Sí estaba bien como lo había pensado al principio. Porque ahora el C0 es. Ah, bueno, es que me lo está actualizando para cada uno. No es tan importante. Podríamos aquí que pedirle que antes de salir al siguiente paso nos imprima la C0 y ahí sí podemos ver, ¿no? Ahora sí, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 2, 4, 4, 8, 4, 4, 8, 16, ¿no? Y ahí está. Entonces podemos seguir haciendo iteraciones y este tipo de cosas. Pero bueno, creo que por hoy es suficiente. Nos falta formar arrays a partir de dos arrays distintos. O separar un array grandote en varios. Digo, ya dimos un par de pistas de para dónde vamos. Pero bueno, por hoy dejémosle aquí. Y nos vemos en una siguiente sesión.